Señoras y señores, un saludo y muy buenos días a todos desde o Multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela. Comeza segunda vuelta, primera compromiso, primera jornada de segunda vuelta que trae hasta aquí o conjunto probablemente revelación do ano 2013. O conjunto revelación también desde principio de temporada 2014. Falamos de Iberostar Tenerife. Tras Madrid, Barça y Valencia, o conxunto que máis victorias apañou no ano anterior. Está agora mesmo oitavo e clasificado para a Copa. Todo un oso, todo un rival complicado que llegarda nesta mañá de domingo, nesta primeira xornada de segunda volta a Río Natura Mombús. Como lles comentaba, Iberostar Tenerife chega clasificado para a Copa, chega canso tamén despois dunha viaxe, dicía o seu propio adestrador nos micrófonos de no micro de Sergio del Pon, que a viaxe máis longa que fixeron en 10 anos, chegaron aí contra as dúas da madrugada, non? Máis ou menos. Sí, aterraron al aeropuerto de La Coruña sobre las 11 de la mañana, pues baixarse, sobre 1:30, 2 llegaron al hotel en Santiago, dijo que, bueno, que descansaran, pero había sido una pequeña odisea. Sí, señor, 2 de la mañana, a ver cómo se aguanta eso, Manel. ¿Pasó alguna vez alguna situación semejante? Sí, de llegar 2 de la mañana y tener que llegar a las 12? Más de una vez, la verdad es que, bueno, descansando bien, todo se esquece, pero la verdad es que no queda una viaje muy propicia para sacar algo positivo. Esperemos que no saquen nada positivo o equipo de Tenerife aquí en Santiago. Sí, hay una anécdota que xa fai moitos anos cando Obradoiro estivo a pique de ascender a máxima categoría, que chegou en Canarias a las 12 da mañá, prenderon a viaxe desde Santiago a las 5 da mañá. Tuvieron que cambiarse no autobús para chegar ao partido. Bueno, palmaron, claro. Sí, perderon, claro. Bueno, os colexiados son Pérez Pérez, Martínez Fernández e Pérez Díez. Primeira bola ao aire que vai tirar Pérez Pérez. Van a saltar por esa bola. Se ven Buscala, que tocó ante Sigma. Primera bola para Río Natura Mombús. Rafa Luz Corbacho, Púmprala. Telas Muscala, quinteto, do conxunto galego. Ahí está Púmprala. Bola para Rafa Luz. Atención, o corte de Corbacho. Perseguido por Saúl Blanco. Tratando de engancharlo Muscala. Recibe Delas. Rafa, Muscala. Buscala para Delas. Lanzamiento liberado de Delas. No rebote. Sekulic. Primera captura para Blagota Sekulic. Primero ataque de Río Natura Mombús. Primero fallo. Es el lanzamiento libre de Mario Delas. En acción Sigma. Mete dentro Sigma. Bola para Saúl Blanco. Filtrouse, evitó y anotó Saúl Blanco ahí ante Corbacho. Sí, es un jugador que no es muy, muy grande, pero va a tratar de castigar ofensivamente a Corbacho, posteándose porque es un tío rápido, un jugador rápido que no va muy bien los pies dentro. O balón dentro de Corbacho. Responde Muscala. Atuye perfectamente ahí a posición Muscala a Sigma. Hoyo a temporada, se lo decíamos, una previa de Saúl Blanco. Está, bueno, unos 13 puntos y 14 de valoración. Gran temporada. Mueve Tenerife con Sekulic. Va a haber falta personal. Primera de Delas. Escapouse. Primera falta personal do partido en la conta de Río Natura Mombús de Mario Delas. Ahí está, man dereita. Un jugador muy difícil de marcar. Chío de recursos, Sekulic. Sí, técnicamente buen jugador, xoga muy bien de costa, soaro, mueve muy bien los pies. Y luego tengo una cosa muy buena, que tengo una gran porcentaje de las triplas, tengo un 40% y pico, es un hombre complicado, porque si de flotas tiras, si de apretas, va para adentro, mueve muy bien los pies, y luego rebotea también un jugador que poderoso y que ve muy bien el rebote. Manuel, estamos viendo a Sekulic emparellado con Delas, no con Muscala. ¿Chámate atención? No, para nada. Muscala creo que hay que resguardarlo un poquito más. Que esté un poquito más liberado en ofensiva, que puede ser un hombre importante ofensivamente para Obradoiro, que en las labores de labor de defensa, que se pegue otro jugador como puede ser Delas. En el partido de la primera vuelta, en Parayunse con el Muscala, en prácticamente 20 minutos, Sekulic eliminó uno, sacó 5 faltas. Igual hizo, servicio de referencia también a Moncho. Delas, a reviravolta, no entró, un segundo rebote para Sekulic. Sube bola Uriz. Atención, como hace Iberostar Tenerife, tercero mejor asistente ahora mismo de la liga. 2-3, maneja el partido por un punto, Iberostar Tenerife. Saúl Blanco, defendido por Púmprala. Mueve por fuera, bola para Uriz. Mete Uriz para Sigma, donde Sigma, Sekulic, Sekulic ante Muscala, aguanta y canastra de Blagota Sekulic. Móvese muy bien, ahí a un pivote, a finte, a un pivote de... Tope derecho, la verdad es que es un jugador con muchísimos recursos ofensivos. Hay que estar muy atento, no solo son jugador, sino las ayudas del equipo de Santiago. Asistencia Púmprala, canastra Mike Muscala. Por la contra, creo que Río Natura Mombús tenía que buscar muchísimo a Muscala para castigar defensivamente a un jugador como Sekulic. Uriz, pide dentro Sigma, defendido por Muscala. Saúl Blanco busca el movimiento de Sekulic. Ahí P.
Posesión para Iberostar Tenerife. Iberostar Tenerife, las 9 victorias, 6 con Queriunas na casa e 3 fora. É un equipo que baixa un poquinho máis, fora da casa non é o mesmo que na casa, onde se fai moi forte. Pero bueno, é un equipo que ten moitísima confianza e que pode complicar a calquer rival. Aí está Ross, trataba de deixar Yauriz, recuperou Corbacho. Aí está Corbacho, parase Corbacho, bola para o lanzamento de Púmprala. Sí, anota Púmprala. Anota Púmprala, tripla para Púmprala, importante para a súa confianza. Importantísimo, pero tamén a confianza do equipo, transición, balón recuperado, chegada a transición, un tiro, unha tripla, importante a boa porcentaxe que se poda facer tamén. Aí está Sekulic, o exercicio de pés, brillante, pero logo non anota. Oigo ese rebote, Muscala. De momento Sekulic, 3 puntos, 2 rebotes. Ráfalos, con Delas. Púmprala. O lanzamento de Púmprala, repite, non, no rebote. Bola para Sekulic de novo. Dous arriba, Río Naturo Bambú, 7-5. Uriz, balón para Sigma. Saca Sigma. Rost, Saúl Blanco, lanzamento de Blanco, tripla. E ante da man de Rafa Luz anota Saúl Blanco. Muy ben xogado o pase extra. Ven todo propiciado por o xogo de pick and roll arriba, con Sekulic que corta, ten que axudar ao lado contrado, ao lado contrario, logo con dous pases queda o xogador liberado, neste caso Saúl Blanco. Muy ben lido por parte de Iberostar Tenerife. Corbacho, tratando de facer xoco, Muscala. Deixa Rafa Luz. Rafa Luz para Corbacho. O lanzamento de Corbacho, non curto, no rebote Muscala. Muscala que se planta, lanza e canasta. Canastra de Mike Muscala. 6 puntos para Muscala. Ben lido tamén o bloqueo a continuación e logo o rebote. Eu creo que Río Natura Bambús ten que insistir sobre Muscala. É un xogador que lle pode facer dano ao equipo rival e sobre todo a Sekulic, que é un xogador franquicia do equipo de Iberostar Tenerife. Complicouse Uriz con ese balón para Sekulic e acabou facendo falta o propio Ricardo Uriz. Primeira falta persoal do base de Iberostar Tenerife. De momento 9 puntos en Río Natura Bambús, 6 de Muscala. Últimamente adoita nos hará comezar un xeito fulgurante os partidos o estadounidense. A mí gustame máis ora, moitísimo máis o 5 que ten no campo Río Natura Bambús, con Junjet que está a xugar en un grandísimo nivel, un xugador con moita experiencia, que ademais xoga moi ben entre pivots, buscando a Muscala, e atopando en moitas circunstancias, e que pode ser importante para castigar a defensa do... É raro, que con 3 minutos disputados faga un troco deste estilo Moncho. Hai algo que está buscando coa entrada de Oriol, sustituíu a Delas e vamos ver que o que... Ese balón de Corbacho buscaba precisamente a Oriol, Barreiro Muscala e outra máis, Brosaco Muscala. 8 puntos xa Muscala, 11-8. Sí, son un poquinho máis liberados, xugar de 4, con moita máis libertade, carga o rebote, pode xugar de fora para dentro, ahora, é importante que xogue nesta posición. Uriz, balón para Ross, lanzamento de Levi Ross, non, no rebote, salta antes de tempo Muscala, acaba apañando Saúl Blanco. Saca Blanco, recibe Sekulic, presionado por Muscala. Ahí está buscando a Muscala. Muscala contra Sekulic, saca para Uriz. Uriz con Rafa Luz. Y hay falta personal. De Muscala. Muscala. Sí, está claro. El xogo deste busca un pase extra. Dentro, fora, tratar de xugar con Sekulic cando defende Muscala para tratar de castigalo e cargalo con faltas, evidentemente. En acción Iberostar Tenerife. Sekulic. Hai falta persoal de Oriol Junjen. Moi listo, lee moi ben todas as defensas que lle poñen. Sabe que Oriol é un poquinho máis lento nos desplazamentos laterais e penetra, ademais penetra con un xugador exterior, un xugador moi completo. Un 2-10, un 2-10, pero que xoga con un aleiro grande. O equipo de Río Natura ten que estar moi atento para nas axudas, primeiras e segundas axudas. Aí está Uriz, bola para Sekulic, ollo que ten moi boa man, repite Sekulic, polas costas para Uriz, lanzamento de Uriz, e no último segundo da posesión, canastra de 3 de Ricardo Uriz. Aquí unha mostra, non? Penetración, saca axuda e dobra con un pase por detrás, que non é nada doado. Está un momento, ademais, de confianza extraordinario. Meteu a man Saúl Blanco. Serán 14 de posesión para Río Natura Bambús. Moverá desta banda Alberto Corbacho. 11-11 no electrónico. Move Corbacho. Bola para Rafa Luz. Arranca Púmprala. Ahí está Púmprala. 6 segundos. Hay que comenzar a mirar aro. Para ser Rafa, lanzamiento de 3. No rebote. Sigma Oriol. Sacou Oriol.
Rafa Luz, penetra Rafa. Rafa, bonita. Cambió una de man, evitó a Sekulic. Canastra de Rafa Luz. Perfecta decisión, a penetración y luego a potencia de este jugador. Importante que busque estas vías de penetración porque es un jugador que penetra muy bien y que puede castigar incluso dobrando cuando reciba ayuda de cualquier jugador de equipo. Ahí está Sekulic, otra vez. Forzando Oriol, canastra de Blagota Sekulic. Hay un detalle, los dos últimos partidos, Moncho está empezando partido con Rafa Luz y no con Santopoulos. Está dejando a quien son en Santopoulos los minutos finales. Teóricamente los minutos complicados. Oriol metiendo para Muscala. Llegó por detrás a ayuda de Rost. Falta de Levi Rost. Primera de Rost. Segunda, na conta de Iberostar Tenerife en este primer cuarto. Suena mucho Río Natura, un tipo de movimiento importante porque Oriol Junchete es un buen pasador, pero tiene que ver un poquillo, ¿no? Las ayudas de donde vengan para doblar, no caso de donde reciba ayuda para quedar con buscar o liberado, jugador liberado. Oriol, bola para Corbacho, Corbacho para Muscala, Muscala que levanta, canastra, evitó a man de Sekulic, anotó Mike Muscala y se están los 10 puntos. No, importante porque esto crea incertidumbre en el equipo rival, sabe que tienen que ayudar, recibir ayudas por parte de todos los hombres, que pueden quedar liberados jugadores exteriores importantes de Río Natura. Muy bien. Equivocóse Saúl Blanco, entregó ya Rafa Luz. A contra de Río Natura, bola para Corbacho, oh, Corbacho primer. Para Oriol, Oriol. Metió ya man por baixo, Uriz. Será balón de fondo para Río Natura, Mambus. Equivocóse, certo Saúl, pero muy buena ayuda de Rafa Freire en este caso. En defensa, muy bien a transición y muy bien visto pase a Junjet, que es una magua que no pudiera levantar, efectivamente. Entra Aitroco, Vivia. Na dirección de xogo de Iberostar Tenerife, entra Pipiás, entonces Uriz. Move de fondo Rafa Luz, bola para Oriol, Oriol ante Sekulic, lanzamiento, no rebote, salta Muscala, toca Sigma y esa es para Río Natura Mombús, ¿sí? Yo creo que sí, que acerta el colegiado. Sí. Y el último fue Sigma. Tiro una Sigma, sí. La indicación de Pérez Niz, o colegiado de fondo. Ahí está de nuevo, observen, o salto dos dos y sí, yo creo que era punta dos dedos de Sigma. Momento ya en directo Pumprala. O reverso ante Rost. Hay pasos de Pumprala. Recupera posesión Iberostar Tenerife. Con 3-22 para conclusión de este primero cuarto. 15-13. Igualadísimo partido porque son dos equipos que son aparecidos. Una revelación que juega muy libre. Río Natura que está a topar o su ritmo de xogo y está a jugar francamente bien en los últimos, los derradeiros encontros. Sigma. Con Vivian. Ayuda defensiva de Muscala. Saúl Blanco, con Pumprala. Paseño atrás, lanzamiento de Saúl. Bueno, tabuleiro canastra de Saúl Blanco. Desespera ese Moncho Fernández. Y dice, bueno, de esta manera no hay hecho, ¿eh? Partido empatado a 15. Corbacho, con Oriol. Sube Muscala. Pide dentro Pumprala. Rafa Luz. Balón para Corbacho, lanzamiento de Corbacho. No, rebote longo para Vivian. Corre Canarias. Ahí está Vivian. Hay falta personal, no pasos. Hay pasos de Vivian. De Tenerife muy bien la defensa sobre Corbacho. Dos triplas, dos triplas, dos fallos. Pero bueno, está francamente muy concentrado en su defensa, Ross, sobre Corbacho, porque sabe que es un jugador muy importante del equipo de Río Natura. De todas maneras, yo creo que Corbacho también es consciente de esta situación y está, está asistiendo y está buscando más a sus compañeros. Sí, importante que lea ese tipo de situaciones buscando interior porque van a quedar un poquillo más liberados para jugar un contra un frente a su defensor. A veces escuchamos a Moncho. Mike, 51, 51, go in pass line, quindi andu de bambi, fai un accessory, non te quedes pinchao, vete con él en el cross, vete con él, por favor, en el show, tíos, vete por arriba, Rafa, y vete por arriba y luego recupera. Se había dicho black or show. Ah, vale, vete por arriba y recupera. Mira, siguiente ataque, vamos uno fast, ¿de acuerdo? ¿Es si hay cambio o no hay cambio? Vale, uno fast, atento a la línea de pase. Pasando por Mike. Empieza pasando por Mike. Yo dudo el fore, fast. En el siguiente ataque, un fast, preguntaba Rafa Luce pasando por Muscala. Decía ya mucho que sí. Vamos a ver el siguiente ataque exactamente. Creo que debucha, creo que esconde ese un fast que marcaba Moncho Fernández. Partido empatado a 15, 2:34 quedan de este primero cuarto. En Río Natura Mambús, 10 puntos para Muscala. En Tenerife, 7 para Blanco, 5 para Sekulic.
Bola en acción, Multius Aldosar. Oriol Dungen con Rafa Luz. Móvese Muscala, ahí recibe Muscala. Jogando un fast, Río Natura Monbus. O corte de Corbacho, tratando de enganchar a su defensor Muscala. Móvese Muscala, ábrese Muscala. Muscala ante Sekulic, lanzamiento, canastra de Muscala. Ahí está, es un fast. Ben Lido, cambiaron unos bloqueos entre grandes, quedó liberado con un poquillo de distancia aquí de Dixon Sekulic, muy bien, para que tenga que apretar en defensa que no lleve profe. Falta en ataque. Falta en ataque, sí. Y digan los colegiados, falta en ataque de Rost, será segunda. Ahora está Gutiérrez en pista, lo quinteto de Iberostar Tenerife. Llegando con Juanpi Gutiérrez, Sekulic por dentro, Rost Blanco, como Aleiros, Evivia, como base Iberostar Tenerife. Va a entrar Ricciotti. Ollo a Ricciotti, sentase Rost con dos faltas. Sí, ¿eh? Que le da siempre quebraderos de cabeza. Ricciotti a... Dalle ritmo. Dalle problemas siempre a Río Natura Monbus. Sí, dalle pasado problema. Conseguido que una canasta de campo increíble. A campo que deu a vuelta al mundo. Increíble la canasta. Va a defender a Corbacho. Está defendiendo efectivamente a Corbacho. Moviendo Rafa Luz. Oriol. Oriol de nuevo para Rafa. Ollo que quedan 8 segundos de posesión. Plantas Rafa. Lanzamiento de Rafa. No rebote, salto Oriol. Saca para Corbacho. Corbacho para Rafa. 11 segundos de posesión. Ataque rápido. Rafa, a penetración de Rafa. Rafa compromete a Corbacho. Hay que tirar, ahí está Corbacho. Bueno, lanzamiento no, rebote para Juan Pico Gutiérrez. Ricciotti, 1.5. Forzando a Corbacho. Gutiérrez, observen dentro a Sekulic y a Oriol. Ahí está Loita de las tanquetas. Buscando siempre de fuera adentro Sekulic a Oriol. Sekulic saca para Vivian, lanzamiento de Vivian, no rebote, salto poderoso de Rafa Luz. Muy bien, ayuda de Corbacho, indo a línea de fondo a ayudar a Oriol sobre Sekulic. Sacó balón, pero muy bien, no le permitió la posibilidad de poder tirar. Recibe Muscala, Muscala para Pumbrala. Ahí te fantasie, falta de Vivian. Es una magua, no xogo que no trate un poquillo más de Alberto Corbacho, tratar de postear porque tiene mucha superioridad física de altura sobre Ricciotti. Ella podría crear muchísimos problemas en su defensa. Ya está en bonus Tenerife. Tiros para Pavel Pumbrala. Las estadísticas y los datos de Pumbrala desde la línea de personal. Están un 56% en tiro libre. Yo creo que le falta un chisco de confianza. Si lo comentamos en algún partido anterior a Pumbrala este año no tiró. Pues no me parece un mal tirador. Por eso que me parece muy poca cosa para un tirador. ¿Qué? A mí me parece un buen tirador. Sí, señor. De todos estamos ahora. Es que además, fíjate que los tiros de tres andan a Udafa hoy. Pues decía yo que está en números muy bajos. Falto de confianza. Esa es la posibilidad, que está muy falto de confianza. Porque a mí me parece un jugador completo. Que... Oh. Anotó Sekulic. Asistencia Ricciotti. Sigue engordando cifras Sekulic. Suena muy bien este pick and roll pequeño grande, luego a continuación, que era donde insistía mucho Fernández, que no se quedara pinchado en un bloqueo que jugara con él. Agresivo Pumbrala, desbordó a Saúl Blanco y anotó. Sebas Flávez Dobradoiro. Mira ese balón, si lo consigue levantar, acaba sacando Sekulic, bola para Saúl Blanco, lanzamiento de Saúl. Bueno, triplazo de Saúl Blanco ante Pumbrala, tempo muerto de Moncho con 20 segundos. 21-20, no electrónico. Primero cuarto realmente igualadísimo que estamos presenciando. No, igualado, vamos. Un continuamente ataque-defensa en los dos equipos muy bien, defensivamente, ofensivamente, con buenos porcentajes, con jugadores respostando a su importancia, como es el caso de Sekulic en Muscala. Ves un poquito que ainda no entró, ¿no? No choco Corbacho, en un momento que entre puede ser también importante para su equipo, porque es un jugador que anota muy fluido. Nico, Saúl y Nico arriba. Vale, en todo el campo nos ponemos así. Cuando pasen medio campo y marquen la jugada, hombre a hombre. ¿De acuerdo? Y, últimos 8 segundos, cambios automáticos. Si nos quedamos pequeños con grande, van a tirar el balón por arriba, defender por delante y atentos al pase bombeado. Bueno, pues primero traza. Un sistema que parte de una jugada, si vimos colocados por diante dos, entrará Fajardo, que hacía ahí de áncora, lo medio de ese sistema que diseñaba. En el momento en que cruzaban campo, marcaban jugada, pasaban individual cambiando en todos los... Sí, muestra una especie de zoa press, cambia a Fajardo, evidentemente, por Sekulic para no cargarlo en caso de que pueda hacer falta, y luego sí. Farán individuales. Mira. Bueno, que dijo adestrador, sí, que señor. Está muy clariño. Mira, sí, fíjate, dos. Sí, señor, sí. Si tenemos oportunidad de ver en un plano general ese 2-1-2 que diseñaban a pizarra Alejandro,
Y ahí están, esos dos adelantados. Diego Fajardo en el centro y ahora cruza cancha Río Natura y pasan individual. Cambiando, por supuesto, en todas las situaciones. Ahí está Rafa Luz, párase Rafa, suspensión de Rafa, no rebote. Ese para Juanpi Gutiérrez, barre Muscala y ahí está Muscala. Completa un gran primero cuarto Muscala, demostrando a qué hora de que canto entran todas. 14 puntos para Mike Muscala, 23 para Río Natura Monbus, 20 Iberostar Tenerife. De momento 3 arriba, pero el Xunto Galego. Fajardo Gutiérrez, de cara a saco, tíos. En las cross también, vale, de cara a saco. Pero, tíos, no quiero hablaros mucho del ataque, quiero hablaros de atrás, ¿sabes? Atrás. Poco más, ¿de acuerdo? Defensa. Ahí está clave. Insistía mucho Ferran en eso y luego en ataque, que ataquen a Fajardo y a Gutiérrez, siempre que, vamos, que ellos toquen, que ataquen. Y Hoyos en la defensa de Corbacho, que hay posibilidad de buscarlo y que quede liberado. Era un poquillo que nos deixaba Moncho Fernández en estos últimos segundos de indicación. Él insiste en defensa porque a clave siempre das victorias. Defensivamente un equipo que estaba en posto, confiando y con fuerza en ataque, soga muchísimo más liberado. Ahí está el lanzamiento de Juanpi Gutiérrez. No entra ese rebote para Rafa Luz, que está aportando Seu ese trabajo de Reseites. Es que eso es importante, defensa, luego no dar segunda opción, salir a la contra, es jugar un poquillo longo buscando opciones. Recibe Muscala, balón de Muscala, estaba agarrando Diego Fajardo a Oriol Junyent, primera falta personal de Fajardo. Insiste Río Natura Monbus con esa parrilla interior, Muscala, Oriol Junyent, Rafa Luz como base, Búmbrala y Corbacho como aleiros. Está rotando menos lo habitual, Oxe, Moncho Fernández. Sí, sobre todo en el puesto de base, ainda no llegó nada Billy Santorrón. ¿En los aleiros? Tampoco. Bueno, Muscala, por dentro. Ahí está Muscala, lanzamiento de Muscala, canastra de Muscala, imponiéndose a Gutiérrez. Imperial Muscala, que se va y ya os da 6 puntos. Solo un cambio, ¿eh? No, de Adela. Un cambio, sí, de Adela, son 3 minutos en medio. Y decía que no hubo troca mucho, pero está jugando un partido que está cargado. Pero ahora, bueno, ahora es la segunda. De Muscala, de Muscala sobre Fajardo. A ver a quién ya. A Muscala, creo. Sí. Bueno, esto se cambia un poquillo. Claro. Ahora voy a obligar. Sí. A los trocos. Entra Diwar, entra Delas, retírense Corbacho. Veremos por qué entra Delas, por Muscala o por Orioles. Hoyo o primero cuarto de Muscala, ¿eh? Muscala. 14 puntos. 7 de 7 en tiro de 2. Va a jugar un grandísimo partido, pero estaba cargado de faltas. Claro. 7 de valoración, ¿eh? Sí, señor. De faceta de valoración. Primero cuarto excepcional que Olevo Banco con dos faltas. En el medio de un face de aplauso. Recupera Río Natura Monbus. Bala para Púmprala. Evitó a Ricciotti. Canastra de Pavel Púmprala. Muy bien el rebote. Muy bien la salida a contra. Máxima de Obradoiro. Hay 7. 7 arriba. 27-20. Fajardo. Balón de Fajardo para Saúl Blanco. Ayudóse de brazo Púmprala. Falta personal de Pavel Púmprala. Primera. No, importante. Activó su equipo, lo que decía Moncho, un poquillo más de intensidad de actividades. Viñas de pase. Basta que meta una canastra a contra para que suba en intensidad en la su defensa. Va a entrar en el partido Xanthopoulos. Respiro para Rafa Luz. Esto sucede con 27-20. Río Natura ahora con Cúmbrala, Xanthopoulos, Diwar, Oriole de las. Recibe Ricciotti, pide Saúl Blanco. Ofrece bloqueo Fajardo, ahí está Ricciotti. Juanpi Gutiérrez, mete de nuevo para Fajardo, canastra. Canastra de Fajardo, escapouse de Oriol y anotó Fajardo. Oh, muy bien lido, está a crear muchísimos problemas. Insisto, este bloqueo grande, pequeño arriba, a continuación de grande. Quedouse xan dous contra un, no recibiu a xuda do lado contrario e moi só debaixo do aro recibiu. Fajardo. Fajardo, 38 anos, Oriol 37. Sí, señor, vaya bueno. Vale, estás para xogar. Púmprala. Metía balón complicado Púmprala, interceptou uno Fajardo. Forzou demasiado Púmprala. Vivia para Ricciotti. E antes de Xanthopoulos. Aí está Ricciotti, Xanthopoulos o xan, falta de Xanthopoulos. Primeira. Está ahora con Vivian, Ricciotti, Saúl Blanco, Gutiérrez y Fajardo. Pero ven la defensa de Tenerife. Ven la defensa es importante porque Ricciotti es un jugador que busca mucho a canastra, muy directo, que penetra muchísimo. Ven, Xanthopoulos ahí aguantando un contra un. Qué importante para que no coja confianza de este jugador, porque también es un jugador imprevisible. Pero... Entra Durán Scott, séntase Púmprala en Río Natura Monbus. Aplausos para Púmprala, 9 puntos para Púmprala. Asistencia y una recuperación.
minutos también importantes de Pontevedra. Veremos ahora si Scott si da un poquito más de actividad a su equipo en ofensiva, por un jugador también muy, muy activo. Este Richotti se ha haciendo las suyas. Saúl Blanco, o lanzamiento ante Oriol, canastra de Saúl Blanco. 12 puntos para Saúl Blanco. Sí, confirmando su buen momento de forma. Está a jugar un buen partido, defendiendo francamente bien, haciendo muchísimo labor a su equipo. Diwar, para Oriol, o lanzamiento de Oriol, canastra de Oriol. Sacó una coa izquierda ante Gutiérrez, anotó el capitán. Canastra de Oriol Núñez. Muy bien, momento de pase, muy bien ganada la posición. He sacado ese medio gancho que no he doado, sacarlo con tantísima rapidez. O lanzamiento de Vivian, no, equivocóse de opción. Rebote para Rafa Luz. Perdón, para Xanthópolos. Xanthópolos con Diwar. Anímase Diwar, acaba sacando, compromete a Scott. Recupera posesión Iberostar Tenerife. E a terceira perda no partido do conxunto galego. Son dos equipos que máis balóns perden no campeonato. Sigue rotando Alejandro Martínez o Seus. Senta Saúl Blanco e volve Ross, ¿no? Con dúas faltas. Sí. Está a facer unha labor este adestrador Alexandro, un equipo que prácticamente non contaba para moitos, pero están a xugar un baloncesto moi bonito, moi doado, con moitísima confianza e de feito, pois o que conseguiron, están a conseguir a todo momento meterse na Copa non é un... Non é un baloncesto alegre, sí, bonito sí, de ver, sí. Casi 80 puntos por partido. Sí, no, xogan moi liberados, non teñen medo a ninguén, compiten con todos os equipos e logo fan cousas diferentes, trampas como anterior, unha preso... Mira Diwar, balón para Delas, Delas, canasta! Canasta, machacón a Mario Delas! Que recuperación de Diwar! 31-24. A ver si arriba esta canasta Mario Delas, que creo que él es el único que está ahí con horario canario. Balón de Vivian para Gutiérrez. Gutiérrez tocó una Diwar otra vez. Interceptando ahí en la línea de pase. Último en tocar con Ross. Posesión Río Natura Monbus. Érguese todo banco galego para felicitar a Diwar por esas dos últimas acciones defensivas. No solo banco, sino también los cigarreiros que apoyan. Actividad de que se buscaba, pues crea este tipo de... Oye, por cierto, Manel, decía Sergio que a ver si esta acción estimula también a Mario Delas y lo desperta. ¿Y crees que hay alguna manera de despertar a Delas? Perdona, que acaba de elevar mucho banco. Entró Estobar. Delas de dos faltas. Extrañame un tanto esa rotación con Delas. Hay falta personal ahora. Se pide a Junget. Una pelea con... O seu par. Y un problema para Obradoiro. Es decir, los tres grandes están con dudas. Es decir, Mario Delas, Mike Buscala, Oriol Junyen, que fala ahora ahí con dos árbitros. Recordamos que Aina no llegó a ficharse, sí. Que en teoría mira por Mineras. Oye, curioso, de esta marcha de Mineras, yo no quiero decir nada, son datos, pero dos partidos, dos victorias. No, está a jugar francamente con muchísimas confianza, parece que el equipo está como más unido, no digo que Mineras fuera un jugador que desunira, pero sí que se lleve más arropado, están a jugar mejor baloncesto, sobre todo defensivamente están muchísimo más metidos. Ahí está Moncho Fernández. Pasa que no estamos escuchando a Moncho, creo que Osón procede de otro lado, ¿no? De Alejandro, sí. Bueno, pues... El cabreo ahí, ¿eh? Un enfado de Alejandro Martínez, raro, ¿no? Cuidado, que un hombre muy... Iba a comentar las pocas veces que lo vi cabreado, un poquillo cabreado, por un jugador muy tranquilo, que le va muy bien a su equipo, pero no debe estar gustando las cosas que está a hacer su equipo. 31-24, más 7 para Río Natura Monbus. Sí, defensivamente, la verdad es que no están muy metidos, porque están anotando con moito fluido el equipo de Río Natura y seguramente defensivamente no lle guste. Oye, un detalle, a 6-41, do de intermedio, a 6-41 para esbotar este cuarto, está xa en bonus, el conxunto galego. Fajardo, con Gutiérrez, Vivian, bola para Ross, con Oriol, o lanzamento de Levi Ross, no rebote Oriol Yundé. Xanthópolos. Scott. O lanzamiento de Scott. De tres. No rebote. Echó uno perfecto Fajardo ahí en Toriol. Vivian. O bloqueo de Juan de Gutiérrez. Fajardo. Buscando a Oriol. Escámase ya pelota. Ayuda de Scott. Ahí está Fajardo. No un problema. Saca para Gutiérrez. Quedan 11 segundos de posesión. Lanzamiento que no quiere entrar. Rebotea a Xanthópolos. Están apañando un feixe de rebote esos bases, Oxe. Diwar. Plantas el lanzamiento. ¡Canastra!
canastra de Bendy Ward. Máxima diferencia do partido, máis 10, Río Natura Mombo. Importante que colla confianza de Ward. Estaba a defender francamente ben, ataque estaba un pouquinho máis escondido, pero importante que aparezca, que asome, que participe na anotación. Ross, Gutiérrez, Vivian, falta de Miki García Estoar. Primeira falta persoal de Miki. Amago, pero efectivamente están máis activados defensivamente, están a chegar as axudas con pase extra, ven as segundas e terceiras axudas, e moi ben, sobre todo, o rebote defensivo que non estará a dar segundas opcións ao equipo de Iberostar Tenerife. Hai un dato en cantar faltas, Obradoiro xa está en bonus, e Iberostar leva unha do que vai de cuarto. E no que dicía Manel, de rebotes, ata o momento no partido para Río Natura, 7 para Iberostar Tenerife, pero que deses de rebotes, 5 son un ataque do conxunto galego. E tamén a posibilidad do que dicía de ver cabreado posible ao seu adestrador, porque defensivamente parece que está un pouquinho moi flojo o equipo de Iberostar Tenerife, non están... non están con confianza, non están apretando as liñas de pase un contra un. A verdade é que están a xugar Río Natura con máis libertade do que o seu adestrador seguramente Alejandro quere para o seu equipo. O parcial neste segundo cuarto de 11-5. Xanzópolos con Scott. Sube Miki, balón para Oriol, quedouse libre, canastra, arrastrou, centrou a defensa Miki coa súa subida e aproveitou un Oriol García Junge. O seu adestrador pegou un sprint aí de un rebote, a verdade é que, claro, por non falar, non quedou liberado no bloqueo e nos cambios. Bueno, oye, que era a segunda Estobar, que creo que ahora sí que non a fai, A falta de Miki García Estobar, que pide explicacións. Vamos a ver de novo. Ahí está, vaino empurrando, vaino desplazando o xogador de Tenerife. E a segunda tamén. Que ademais é un bloqueo dun xogador pequeno, un grande que non o ve, que está de costa, se choca con ela. Pero que vai empurrando, A verdade é que, bueno, discutible. Sí, Manel, pero que evidentemente Tenerife que vai a facer, vai a atacar sempre ahora por o home que defende Estobar. Sí. Para buscar esa situación continuamente, si no se verás. Anotó los dos libres, Nico Ricciotti. Primeros puntos, prosegador argentino. Xanzópolos, con Diwar. Y antes del Saúl Blanco. Miki, Xanzópolos. Debe haber falta de Uriz, no me indican nada los colegiados. Diwar, con Miki. Ahí está Miki, trabajando Miki ante Gutiérrez. Miki, lanzamiento de Miki, canasta. Canasta de Miki García Estobar. Pense a vais a usar, que canasta de Miki. Moi ben traballado, moi ben o momento de pés, a última finta, a verdade é que foi o movimento de un pivot, e que está a aportar minutos na súa rotación importantes para o seu equipo. Sí, a ver, a xente, ele é consciente das súas limitacións como xogador de baloncesto, pero é un xogador moi, moi, moi querido aquí en Santiago. Por todo o que aporta, por todo o cariño, toda a ilusión, todo o esforzo e o sacrificio, por todo o que dá. A terceira. Fíxate. O problema é que esa ansiedade que a veces xa o pasou o partido contra Bilbao e agora choca, vaica por aí, choca claramente e falta. Bueno, está a defender a un Miura, efectivamente, ¿no? Hay que ter un poquinho máis de ler un poquinho máis este tipo de situacións. É un xogador que estaba a xogar poquinhos minutos e lle falta quizás un poquinho de ritmo de competición e tamén de estudiar un poquinho os rivais. Pero a partir de aí un xogador que lle pode dar este tipo de rotación importante ao seu equipo e que vai aportar tamén minutos importantes para darle descanso ao seu equipo e o equipo que xa confiou con un xogador como este. Sí, e estas son as situacións que se viven cada domingo, cada vez que hai partido no SAR, cada vez que hai unha decisión arbitral que non gusta e cando o público encende. Anotou o segundo tiro libre Sekulic. 38-28. De novo partido situado a 10. Xanzópolos. Meteu Yamán por detrás Uriz. Marca dos dedos arriba Diwar. Ataca Río Natura Mombus. Pide Oriol. Ahí está balón interior para Oriol. A media volta de Oriol. O lanzamento non. Acaba loitando Estobar. Pelota recitada para Uriz. Esa bola parecía que estaba dentro. Uriz. De Uriz. Buscan dentro. Sekulic. Canastra. Canastra de Blagota Sekulic. Bueno, ahora seguramente un... 9 puntos, 3 rebotes, Sekulic. Un pequeño descanso a Oriol, non lle viña mal, un cambio aí, porque efectivamente están a cargar moito xogo de Iberostar Tenerife, xogo... Sekulic está a aportar moitísimos puntos. Xanzópolos, lanzamento, non. Esa opción non era mellor. Rebote para Ricciotti. Aí está Ricciotti, balón de Ricciotti. Xa non vale, hai unha falta anterior de... Diwar. Diwar, primeira.
Pues la opción esa de Diwar, porque el pase ya estaba cantado para Sekulić. Es curioso de Sekulić que en su paso por el Real Madrid fue un jugador que apenas aportó nada. Sí, pero es un tema de roles dentro de los equipos, sí. ¿No? Un rol en un equipo como este, el capitán será, ¿eh? Un equipo como Madrid. Y los puntos de maduración de los jugadores, ¿no? Muchas veces. Medras en función de los minutos que sobas y la función de que se ha dado el escalador. Anotó Gustavo Ricciotti. A 6 sitúase Iberostar Tenerife, reacciona con Xunto Lleiro y esto eleva a Moncho Fernández a pedir tempo muerto. 3.38 para llegar al intermedio. Por cierto, no descanso. Veremos o que fixeron. Bueno, pues tanto Madrid, Valladolid, Cajasol, bueno, los partidos que se adiantaron a jornada de antes. From out in the end. Pavel in the fourth spot. Pecho uno without pin now. Without. Then we will try to beat them with Pavel going till the end. Vale. If there is nothing, don't worry. Hand off, okay, Pavel, and you pop. And we play from here, go from here again. Cortes lado. Uri screening Pavel. Vale, I'm trying to play. Uri. Bloqueas, recibe Pavel y te sales aquí. Para que el ataque con mano derecha. Vale, acabe. Cortes arriba. Salida alta. Y Pavel side. Boom. Popping, ok. Se va falando lo que quería hasta el final de este segundo cuarto, Moncho Fernández. Y ahí estamos viendo. Oye, curioso, en los primeros 12 minutos, solo 3 jugadores de Río Natura Bambús fueron quien de anotar. En los últimos 5 anotaron ya, bueno, otros 4. Curioso, ahora los 5 que están no campo, ¿no? Con 4 baixiños, Oriol Junger. Sí, señor, ahí está Xanthopoulos, Púmprala. A penetración de Púmprala, evitó a Sigma y anotó Pavel Púmprala. 11 ya na conta de Púmprala. Esto que tengo ofensivamente, tener un jugador más bajo atacando a un jugador más grande. Ahora veremos defensivamente cómo respuestan. Ahora es Púmprala lo que se emparella con Sigma. Están cambiando en todo. Hay falta personal de Scott. Un emparellamiento con Sigma, creo. Sí, en la continuación tiene que cambiar. Ven, quitándole falta, pero ven, a defensa por diante por el jugador más grande de Scott. Hubo contacto, pitamos falta, pero la verdad es que... Ya. Discutimos. Son tiros para Sigma, ¿eh? Eso peor, que tienen bonus cada vez que pitan falta van a tiro libre. 13 faltas Río Natura Bambús, 6 Iberostar Tenerife. Anotó Luc Sigma. Sí, pero ¿qué decíamos? Tengo problema de subir 4 baixinos este, ¿no? Porque ellos tienen superioridad física, tanto atacan, que defensivamente tienen problemas de rapidez para defender a jugadores más grandes, jugadores más pequeños de Río Natura Bambús. Anotó segundo Sigma también, 40-34. Bola para Diwar, defendido por Blanco. Cúmprala. Va a penetrar Pavel. Pero Sigma, atención a Sekulić, preparado para ayuda. Busca Pavel. Ese lado. Cúmprala y hay falta personal. Sekulić revólvese, mira para colegiado Pérez e indica ya que Oriol lo estaba empurrando. Eso que está protestando Sekulić, que fichó a falta, pero porque lo tiró Oriol en riba de Cúmprala. Ahí están enganchados, observen Oriol y a Sekulić, están enganchados. Sí, ven un jugador que se guarda. Eso que protesta Sekulić. Guardase muy con las faltas, de feito, la primera falta que le pitan. Un jugador tan importante como él, ¿no? Xanthopoulos, menos de 3 minutos. Xanthopoulos pidiendo bloqueo de Púmprala. Ahí está Xanthopoulos, buscando a Uriz. Párase, suspensión de Xanthopoulos. Canastra. Bonita canastra de Xanthopoulos. Bonita e importante. Gane confianza, que gane respuesta para su equipo, que necesitan la dirección, le aporte puntuación un jugador como él. O pase para Ricciotti. O lanzamiento ante Scott. Canasta. Canasta de 3 de Nico Ricciotti. 7 puntos ya para Ricciotti. A 5 está el partido, 42-37. Xanthopoulos. Está otra vez este ataque con 4 baixiños. Púmprala forzando a Sigma. Saca para Xanthopoulos. Penetración de Xanthopoulos. Metió Yaman Uriz. Rescató a bola de Iguar. Scott. Y hay falta de Ricciotti. Falta de Ricciotti. Aplaudida por lo público. Bueno, una situación complicada porque salía de una penetración.
con moitísima dificultad, dobrou para Escota. Escota, atrevidísimo, como a sempre, busca penetrar directo, sí, sí, e sacou a falta de Ricciotti, que foi, para mí, falta. Tiros libres para Duran Scott. Ofreciendo cousas importantes, muy interesantes nos últimos partidos. Cando llega o piloto, pon un modo off, bueno, pon un modo on, convertes en un xogador realmente increíble, da gusto verlo. Actividade ofensiva, defensivamente, xoxe un poquito máis que ofensivamente, un xogador moi anotador, que precisa moitas penetracións, brazos, con asistencias dos compañeros, e que crea moitísimas dificultades as defensas dos equipos rivais. Anotou Scott, a 7, Uriz, menos de 2 minutos, corta Ricciotti, bola para Sekulic, y ante del Oriol, vai a buscar, non, Uriz. Uriz forzando a Xanthopoulos, a xuda de Cúmprela, saca, ahí está, o lanzamento de Ricciotti, Atagua, non, no rebote, Sigma, Sigma con Diguar, bola para Sigma, o levanta Sigma, Sekulic, non, ese para Oriol, o final foi para Oriol, corre Scott, Scott con Saúl Blanco, non vale, non vale, y Pérez diz que non vale, a falta foi anterior a Baixo, falta de Blanco, será a cuarta, na conta. Este cuarto de Iberostar Tenerife. Entramos. La verdad es que ahora tenemos un poquillo de problema defensivo en canto a rebote. Tiene que bloquear todo el equipo, endurecer un poquillo más los rebotes, contactos, para no dar esta segunda opción, que nos pillaron tres veces, tres rebotes ofensivos, que le puede fallar, pero es importante no dar este tipo de opción a su equipo rival. Ahí está Pumprela. Xanthopoulos, a penetración, saca para Diguar, lanzamiento que vale tres. ¡Tres! ¡Tres para Diguar! Están a xugar moi ben, dentro fora, creando moitísimos problemas porque teñen que recibir axudas e cando recibe unha axuda lateral do lado contrario queda liberado os tiradores e propiciando moitos tiros de xugadores sós na liña de tres. Aí estaba Uriz, chegou para a xuda Diguar. Fenomenal o traballo de Diguar atrás. Xanthopoulos, Scott, berros de obra a obra no multiuso Tosar. Aí está Scott, balón para Pumprela, forzando a Sigma. A partir está aí. Provoca Xuda, saca para Oriol, Oriol no segundo intento, Oriol, ahí está Oriol, Tawa, canasta, canasta, canasta de Oriol Yuyen. Ahí está de nuevo, capitán. No, importante además la diferencia que está a sacar con un equipo de Baixillos, que está a propiciar esta, un tipo de defensa muchísimo más activa, jugando mucho más liberados en ataque, creando muchísimos más problemas. Muy bien. Sacando artillería Sekulic, aguanta Oriol. La contra precipita a Xanthopoulos, pierde a bola. Buscaba a Diguar y equivocóse. Disculpa a Xanthopoulos, quedaban 20 segundos. Ese agua, quedaba un ataque, tenía que defender el equipo rival y ahora y están a 12, llevando la máxima diferencia. Faltó un poquito de cabeza y pudieron las gañas. Sekulic. Sekulic, balón de Sekulic, o lanzamento, canastra, canastra de tres, e agora é cando nos lamentamos desa decisión de Xanthopoulos. Defensivamente o equipo está ben, pero bueno, botamos un pouquinho a faltar a aportación de Alberto Corbacho, esperemos que nesta segunda parte que se reservara na primeira, que agora na segunda parte asome e anote en fluidez de que nos ten acostumado que lleven, que se vai vir moi ben o seu equipo. Acaba de arrancar o terceiro cuarto con Rafa Luz, Corbacho, Pumprela, Muscala e Delas, quinteto de Río Natura Mombús. Por parte de Iberostar Tenerife están Uriz, Ross, Blanco, Sekulic e Sigma. Movendo Pumprela para Corbacho, lanzamento de Corbacho, no rebote, bola para Ross. Cuarta tripla de Corbacho, que no entra. 0 de 4. Uriz. Jugando por fuera con Sekulic. Falta de Delas. Ollo, ollo con esta falta. Y a tercera. Sí, esto complica un poco. Complica un poco en su defensa. Complica un poco la aportación de Delas con tres faltas. Quieras reservar un poquito más frente a defensa. Que ten frente de él un Miura como es Sekulic. Que está, tiene que estar muy, muy, muy atento a su defensa, pero con tres faltas. Tres faltas él, importante. Bueno, Muscala, Oriol, Niki Escobar también con tres. Mira, acaba de caer ya tercera Muscala. Tres de Muscala, tres de Escobar, tres de Delas. Dúas de Oriol. Sí, además Pilotiño Bermello, Sí, es un equipo en la paciana de Moncho Fernández. Sí, un equipo que lee, ve este tipo de circunstancias y ahora saben que están quedadas con tres faltas y van a buscar a estos jugadores para que les ataquen y castigarlos. Balón para Sekulic. Buscando a Blanco. Defendido por Pumprela. Bolochan Rost. Uriz. Con el Rafa Luz. O lanzamiento de Uriz. Canastra de Uriz. Tripla de Uriz. Primera canastra de este tercero cuarto. 49-43. Maisei Río Natura Mombús.
Nelas. Cúmprala. Momento ese Corbacho. Rafa Luz. Y de dentro Muscala. Balón para Muscala. Emparellado con Sekulić. Vamos, Muscala. Ahí está Muscala. Lanzamiento. Metuvo a Man. Sekulić. Salto de Cúmprala. Bola para Cúmprala. Metuvo a Manguriz. Serán 13 de posesión para Río Natura Mombús. Importante, importante. A ver si contase esta intensidad de por parte de Cúmprala. El jugador que participa en un rebote ofensivo. Intenso defensivamente. Corre al contra. Falta un poquillo salir con un poquillo de intensidad de este equipo, acostumbrados o derradeiro cuarto, que estaban cuatro baixinhos, que era muy intenso. Sí, que sí, nos sí. Gustó esa idea y ese experimento. Ahí está penetración, bola para Muscala. A ver, falta personal. Falta personal ahí de Rost. Falta también importante por vía tercera. Do Valeiro de Iberostar Tenerife. Ahí está. Tratando de anticipar a falta indicada a Levi Rost. Over Rafa Luz, bola para Delas. Recibe Corbacho. Con el Saúl Blanco. Rafa Luz. Va a importar Rafa. Estuvo a Man Blanco. Cúmprala, da un segundo. Zul, tiene que tirar el lanzamiento de Cúmprala. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué canastra de Pavel Cúmprala! Impresionante, qué canestón de Cúmprala. ¿Y en qué momento además? Sekulić, aguanta Delas. Bola para Uriz. Filtrase Uriz, saca para Blanco. Lanzamiento de Blanco, no, rebote para Delas. Cuidado haber falta de Sekulić, que no me indicaron los colegiados. Rafa Luz. Y de dentro Muscala. Ahí está Muscala con Sigma, anticipa a Sigma. Amante Sigma, bola para Uriz. No en buen pase, no está en ángulo de pase. Estaba acá, brazo extendido, soy defensor. La verdad que tenía que invertir hacia el lado contrario. Pero... Rost. Van a Sekulić, amante de las. Sekulić, Rost. Flota Corbacho, lanzamiento. No, no está acertado Rost. Bola para Uriz, o lanzamiento de Uriz tampoco. Ni Nauga. Sorprendió a Rost. Y por suerte no rebote. Rost fronte a Corbacho. Escotó bote, toca Prúmpala. Cúmprala. Bola para Saúl Blanco. Blanco lo cambio con Delas. Ahí está Blanco, para ese lanzamiento complicado. Curto, no acababa posesión. Bola para Muscala. Y hay falta cuarta de Rost. Cuarta falta personal de Levi Rost. Ahí pudieron de las gañas. Ese cara también, se cadra también a frustración a Rost. Sí, importante cargar con cuatro faltas. E importante también, importantísimo, no darse muchas opciones. Que no rebote, que no lo tengan doado. Que el equipo de Río Natura Mombús peche muy bien el rebote defensivo, que es importante para continuar en ofensiva y buscar a la contra o buscar alguna transición rápida. Siguen pasando los minutos, Nosar. Veremos si acumula cansancio, si o acusa Iberostar Tenerife. Después de llegar en a Santiago prácticamente esta madrugada, en torno a las dudas. Cúmprala. Balón de Cúmprala para Rafa Luz. O lanzamiento de Rafa Luz. No, no rebote. Acabó tocando Muscala. Sigma. Bola para Río Natura Mombús. Es un buen tiro. Salió liberado, pero Rafa. Pecó un poquillo de falta de confianza. Creo que ten que cuando se haya pues, liberado, ya automáticamente armar y tirar. Mueve Corbacho. Cúmprala. Rafa Luz. Pide Corbacho. Tocó Sigma. Hay un dato que me sigue llamando atención. La superioridad del local no rebote. 18-11. Hizo que cuántos minutos Río Natura estuvo con cuatro baixillos. No, participa porque Cúmprala es un jugador que participa, ¿no? En tres que participa, dos, tres que participa en el rebote ofensivo. Y luego los jugadores grandes de Río Natura van muy bien al rebote también ofensivo. Muscala. Saca Muscala. Intercepta Ricciotti. Esa bola buscaba Cúmprala. Ricciotti con Sekulić. No cambio Ricciotti con Delas. Buscando de fuera adentro. Ricciotti, o lanzamiento. Evitúa Muscala. No rebote Sekulić. Tocó ya bola Rafa Luz, que está, bueno, soberbio, no rebote. Corbacho, párase, plántase. Toma. Toma Corbacho. Canasta de Corbacho. Importante. Vamos. Importante que participa, además de un xeito complicadísimo. En transición, botazo. Para de tiro, no Eduardo. Convertirla en meterla. Sin rebote y nada. Aquí para adentro. Vamos. Saúl Blanco, bola para Sekulić, tapón de Delas. Hay falta personal de Delas, indican ya falta Delas, cuarta. Sí, es falta. Así que empieza a ser un problema. Tres Muscala, tres Miki, cuatro Delas, dos Oriol. A ver qué hay fondo. Parece que vaya a manter, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, esa posibilidad. Quizás llegó un poquito tarde a ayuda al lado contrario, en este caso Rafa Luz, pero no ayudó lateralmente porque tenía tirador Uriz de seu lado. No creo con 20 llegar, pero bueno. No, va a entrar Oriol por Delas. Votó una pensada Moncho y al final decidióse por Oriol Junyent. Sí, no lo puede dejar en cuatro faltas. Es importante también que aparezca en este caso Oriol,
que participe con su equipo, un jugador que se libera un poquito más, no se carga de faltas y lleve muy bien a su aportación de altura, de estatura, no rebote a Río Natura Mombús. Un décimo punto para Sekulic, 4 rebotes y 5 faltas cortadas. Un detalle de Oriol con 2 árbitros, de Oriol o árbitro. Oriol le quedaba tanto tiempo jugando, quizás jugaba cuando había un Maizun, pero ahora ya no hay un Maizun. Decía, hay 2 tiros de árbitro de Reyes, dice, claro, con 2 tiros. Balón para Ráfalos. 6 minutos, 11 segundos para esgotar este tercero cuarto. 10 arriba, Río Natura Mombús. Mantendo diferencia. Rafa, bola para Oriol. Pide Muscala dentro. Bola para Muscala. Comprometido ese balón porque está Sigma muy, muy pegado. Gritando ahí. Muy difícil ese pase. No era o pase, porque además se lo señalaba. Estaba a marcar o pase. Circula el balón al lado contrario. A partir de ahí, movimientos, cortes, bloqueos. Todo esto que puede tener un segundo equipo. Pero ese pase no había que insistir porque lo cortarían fijo. Balón para Corbacho. Cuya primera falta personal de Sigma. Corbacho robó un Sekulic. Ahí está Sekulic. Balón de Sekulic. Uri Sekulic. Canastra. Como subió a bola Sekulic. Como maneja, Muy bien. Muy bien. 2 contra 1. Bueno, he doado, pero la verdad es que estos jugadores 2 contra 1 con un defensor que viña de defender con movimiento. Mira Oriol, mira Oriol, falta. Falta personal Sekulic. A ver, a tiros para Oriol Junyent. Eso sí que es importante, además, cargar y castigar a un jugador como Sekulic, que tenga su importancia dentro de su equipo y que pueda castigar físicamente, defensivamente, para que no llegue muy, muy sobrado en la ofensiva. Y además, ahora en el movimiento Oriol engañó a... Normalmente Oriol falló un movimiento hacia el lado izquierdo, para soltar con gancho, de moverse para el lado derecho, que despistó a Sekulic totalmente. Vamos tú, primero Oriol Junyent. Ahí está el capitán. Los 7 puntos. Segundo tiro para Oriol. O lanzamiento de Oriol dentro. Dicíanos antes que, bueno, que no sabía si era la mejor etapa o mejor momento deportivo de su carrera, pero bueno, que ahí andaba. La verdad es que está a notar, con unas porcentajes increíbles, tiro libre en los momentos importantes metiendo, ayudando a su equipo, aporta muchísimo dentro de su equipo. Ricciotti con Corbacho, ayuda a Muscala, bola para Sekulic. Defende Oriol Junyent con 2 faltas. Ahí está Sekulic, dándose una vuelta por la zona, acaba de metiendo a Man Rafa Luz para recuperar. Sae Río Natura Mombús. Recreuse, se queda un tanto de más Sekulic. Comienza movimiento. Ahí está Corbacho. Balón para Oriol, forzando a Sekulic. Vamos a ver. Corbacho para Oriol. Oriol mete dentro. Muscala. Ahí está Muscala con Sigma. Saca para Oriol. Lanzamiento no. O amago. Oriol que penetra. Oriol para Muscala. Muscala. Falta. Falta. Y esa, bueno. Quédase una simple falta de Ricciotti, pero ahí hay ofío de antideportivo. Pero la verdad es que es un curso de jugar bien, de leer bien, en el caso de Oriol Junyent, muy bien, o dentro fuera, busca, queda poco, poca posesión, busca para adentro, saca sudador. La verdad es que el sudador, que comienza, dice, medró muchísimo, está a aportar muchísimo su equipo. Muchísimo. Esa décima de pausa, ¿no? Esa décima de saber valorar, pensar. Siempre la decisión correcta. Eso es difícil, difícil en baloncesto, además de un jugador grande como él, acostumbrado al tipo de labor dentro de sus equipos. Anotó Muscala. Lanza 8 para Muscala, 4 rebotes, por arriba 2-20 de valoración, Mike Muscala. Menos de 5 minutos, más 12 de Nobel. Ahí está Valiú, complicado para Ricciotti. Recupera Corbacho. Tanto despistado ahora mismo y bien estar Tenerife. Ráfalos, Corbacho, choca Río Natura Mombús por la máxima renta del partido. Oriol, balón de Oriol, buscaba esa puerta atrás, no. Tocó a pelota Sigma, Ricciotti, pide dentro Sekulic, o lanzamiento de Ricciotti, queda curto, no rebote Muscala. Cúmprala para Ráfalos y esto que vuelve a comenzar. Este juego alegre así de Rastar de Tenerife beneficia al equipo, sobre todo si no las meten, ¿no? Está en bonus, además, Iberostar Tenerife. Ahí está Oriol, insistiendo con Muscala. Llega ayuda de Saúl Blanco, falta de Saúl Blanco. A ver, a tiros para Mike Muscala. Está mucho desesperado con Oriol, ¿eh? Sí, porque busca muchísimo este tipo de juego de postal de poste baixo. Y muchas veces no veo en el lado contrario a Suda en una simple, bueno, simple, complicado, pero una simple o mejor finta de que puede mover o defensor en el lateral de jugador liberado abierto. Puede pasar a ver si vaya a Suda, en este caso de Saúl Blanco. Bueno, algo raro de ver, falló un tiro libre Mike Muscala. Ahí hay una complicidad entre Muscala y Oriol, hay una confianza cega. Dice Muscala ahí atrás que estaba perdiendo muchísimo con Oriol, ¿no?
Y bueno, antes contábamos, Oriol, que un jugador Muscala que ten, no son las grandes calidades, sino que además es un espíritu de trabajo que enorme. Un jugador que trabaja durísimo, una gran calidad y que va a tener un gran futuro en la NBA. No, es un jugador de adestramentos, de conocerse dentro de equipo, de buscar a un hombre importante, de con envergadura importante como es Muscala. Desasuste ahora, anotó Sekulic. 60-49. Rafa Luz. Muscala. Muscala para Corbacho. Diante del Ricciotti. Rafa Luz. Corbacho. Corbacho, balón dentro para Muscala. Erguese ante Sigma. Canastra de Muscala. Anota Mike Muscala. De 21. De más rápida en este caso. Pivotó hacia línea de fondo. Que no un tiro doado. Sacó una man izquierda. La verdad es que es un jugador que soba muy bien con las dos manos, es un jugador que se mueve francamente muy bien por línea de fondo. Saúl Blanco con Sigma, quedó ahí con Pumprala, ahí está Sigma, Sigma acaba sacando, balón para Ricciotti, lanzamiento, canastra de Ricciotti, tripla de Ricciotti. Una buena defensa, una buena ayuda, pero última ayuda, llega tarde, tiro liberado de Ricciotti que le dio tiempo a armar. Corbacho, o lanzamiento de Corbacho, ¡num! O rebote Saúl Blanco. No nos pensó Corbacho, pero no entró esa. Uriz, balón dentro de Uriz. Uriz sacó una chuda, metiendo a man Cúmprala, tocó Cúmprala, o último fue Ricciotti, así que balón para Río Natura. Está pidiendo Sekulic falta, está diciendo colegiado, pero eso no me falta, eso no me falta, esa man abajo. Observa, observa ahí Manel, ese balón de Uriz, y ahí llega Cúmprala en ayuda, y esa es la falta que reclama Sekulic. A mí llega bien, manotazo a balón, y tenga mala suerte, diciendo que pasa que le dan a su perna, y tira balón fuera. Perden o balón, y claro, tienen que reclamar, pero la verdad es que muy buena ayuda, muy longa, pero muy buena por parte de Cúmprala, y recupera un balón importantísimo para su equipo. Atención, los números de Muscala, 21 puntos, 5 rebotes. Contra Muscala, send for up, no for down. For down is impossible. Siguiente ataque, juega 40, ¿vale? Con Saúl, Pipa, Blago, ¿vale? Pasando a Pipa, aquí, Blago en el lado contrario, para que metas a Blago en el interior. Blague, 40, you in the opposite side to the playmaker. Venga. Bueno, estaba jugada tratando de meter a Sekulic en el interior. Decía Blago en el interior. Y ahí está esa tripla increíble, increíble a taboleiro de Pumprala en el último segundo de la posesión. Y esta, no más puro estilo de algún yugoslavo que recordamos, un contraataque parándose, es en rebote ni nada tirando. Me un poco a Epi, que usaba manera además, que llegaba y tiraba. Bueno, eso se hacían muchísimos más jugadores, sí, pero no. Bueno. A mí hay un yugoslavo que se me ven a mí en la cabeza ahora mismo, que contraataque se paraba y tiraba sin rebote, sin nada, vamos. Balón para Rafa Luz. Oriol insiste de nuevo con ese balón. Cúmprala. Sabe ese Cúmprala. Ahí está Cúmprala con Sekulic. Cúmprala, saca Cúmprala, lanzamiento. No, demasiado pasado. Veremos quién toca. Oriol, sí. Tocó Juanpi, Oriol, bola para Iberostar Tenerife. Descanso para Mike Muscala, minutos para Miki Estobar. Entra Miki Estobar con tres faltas, retírase con tres también. Oxígeno para Mike Muscala, 21 puntos, 9 de 10. Ese asigna de tiro de Muscala, 5 rebotes y una recuperación. 27 de valoración. Ahí está Muscala. Con problemas, Uriz. Sekulic. Sekulic, bola para Ricciotti. Lanzamiento de Ricciotti, curto. Ese rebote longo para Uriz. Buscando a Sekulic. Saúl Blanco. Saúl Blanco, ayuda de Oriol. Falta de Oriol. Falta de Oriol, Junior. Sí, la verdad es que tercera, sí. ¿Eh? Llega un poquillo tarde. Llega arriba. Para mí sí que falta. Pedía explicaciones, Moncho. Ahí vemos. Estáis un poquito tarde. Si da un pasillo antes, un poquito antes, un paso adelante, un poco antes, Saúl Blanco cometería falta de ataque. Muévese Sekulic en directo. Bola para Ricciotti. Ricciotti con Saúl Blanco. Falta Cúmprala. La falta de Cúmprala, segunda. A ver, a tiros para Saúl Blanco. Los dos equipos están en bonus. Lembroyes, a partir de este jueves, comienza Copa do Rey. A las 9 de media de la noche.
Xoves, venres e sábado. Veremos cuartos de final e semifinal na Televisión de Galicia, na segunda canle. A partir dos xoves. Segundo tiro para Saúl Blanco. Agora sí. 62-53. O partido aí, o fío dos 10 puntos. Menos de 2 minutos para esgotar o terceiro cuarto. Sería importantísimo entrar no derradeiro cuarto con 10 puntos de diferencia. Seguro que es un con dos dígitos. Rafa Luz. Balón de Rafa para Púprala. Arranca Corbacho. Atención a Corbacho que está liberado. Queda solto. Lanzamiento de 3 de Corbacho. Non. No rebote Oriol. Ahí está Oriol. Ganchillo de Oriol. ¡Canastra! ¡Canastra do capitán Oriol! La verdad es que estás haciendo un trabajo fantástico. 10.7 rebotes Oriol Junge. Defensivamente está superior, aguantando de Securis, ofensivamente participando en el rebote, pasando, está ya a aportar muchísimo su equipo. Mira, mira, qué problema, bueno, qué problema para Ricciotti ahí con Corbacho. Acabó perdiendo la bola Nico Ricciotti, que reclamaba falta de Corbacho. Rafa Luz, 11 arriba, bola para Miki. Miki para Rafa. Y de dentro Corbacho. Cúmprala. O movimiento de Corbacho perseguido por Ricciotti. Ricciotti que se despista. Lanza Corbacho y anota. Lanza Corbacho y anota. Machaca Corbacho. Destruye una décima Ricciotti y ahí está tripla. Sí, no miró. Estaba de costas de costas o balón. Muy bien o pase. Muy bien Corbacho armando de conseguir una tripla que tiene muy bien. Mira, mira, mira esa bola. Así que se recupera Rafa Luz. Más 14, muy máxima diferencia. Uriz. Uriz, saca Uriz, o lanzamento, no, Juanpi Gutiérrez busca falta y consigue una falta cuando ya no había nada. Esto sí es cuarto, ¿eh? Y esto sí, además, una falta perigosa de Oriol. Cuarta de Oriol, con 4 estadelas, 3 Muscala y 3 Miki. Y queda todo un cuarto. Es una verdadera mala, porque ya, vamos, ya no tenía tiempo de posesión. Mira, llegó, tocó un poquito el cuerpo, la verdad es que... Son 3 tiros, ¿eh? O 2. Sí. No. Vaya, 2, me parece, ¿no? Dos. Sí, sí. Sí, sí, están verificando ahora todos. 2 tiros. Bueno, eso es importante porque quiere decir que el equipo está concentrado, con confianza, y llega a todos los tiros, a apuntar todos los tiros. Además, un hombre grande, importante, que está haciendo un grandísimo partido como es Oriol Junge. Está haciendo una grandísima temporada, Manel. Compartido no nuevo héroe de Osar, ahí con 37, casi 38 años. O capitán Oriol, anotó el segundo Juanpi Gutiérrez. Me extrañaron los pocos minutos que está jugando Santópolis. Rafa Luz. Balón para Miki. Miki García Estobar. Lembro ya, tengo una escordadura de nocello. No me ha destruido toda la semana. Onte probouse y ahí está aportando. Bueno, ahora sí que tiene una posición. Va a quedar un poquillo tiempo. El equipo de Iberostar, pero es importante que llegue al final. De que puedan conseguir un tiro liberado. Ahí está Rafa. Rafa para Oriol. Con problemas. Rafa Luz. Para el 4. 3. Hay que tirar. Ahí está Rafa. Lanzamiento de Rafa. ¡Non! No rebote. Balón para Juanpi Gutiérrez y acaba. Acaba este tercero cuarto con una diferencia más que interesante. Son 13 puntos. 67-54. O partido está encarrilado. Pero hoyos. Problemas de faltas. Dos hombres interiores de Río Noturno Mombús. Que le dan una incerteza extra los últimos 10 minutos. Juegan ellos la primera, ¿no? Ellos la primera. ¿Ah? Ellos juegan la primera. Sí, sí. Vale, sí. Mira. De un cuento que date stop. Ahora, first offense is a situation for Alberto. 3 ahora la tienen. Vamos con uno otra vez. La primera, vale, para Corbacho. Vamos con uno otra vez. Vale. Y luego, seguir con las cross que les hace daño. En el fondo, 12. Y vete al lado vacío, y vete al lado vacío para que ¡vamos! La salida te quede, Alberto. Trae tu meta, te stop, ¡velas, date stop! Bueno, a primera opción buscarán a Corbacho, 67-54, más 13 para Río Natura, un bus, quedan 10 minutos, dialogaban. Os seus ayudantes, Emoncho Fernández, vendo un poco las posibilidades, las opciones que hay, habida cuenta de los problemas dos interiores de faltas. Se chocar con 4 vaixiños, con quien salir, al final salen con Muscala y con Delas por dentro. ¿Qué te parece, Manel? Bien, en principio, bien, ha salido así, pero no cabe que algún tipo de posibilidad y que en un momento determinado y con problemas que pueden jugar con 4 vaixiños. Mira esa de Sekulic, de costas anota Sekulic, primera canastra de este último cuarto, placota Sekulic. Sí, leen cómo está la circunstancia, en este caso Delas está cargado, busca un equipo que juega bien, que juega fluido. E buscan las suas ventajas, en este caso Sekulic atacando frente a Delas, que está cargado con 4 personales. Intento de Río Natura Mombús con Rafa Luz, Corbacho, cúmprala, Delas, e Muscala. Ahí está Delas, comprometiendo a Muscala. Bueno, balón para
para Iberostar Tenerife. Sí, quitándole de Zoa, la verdad es que sí, era un tiro, o sea, de Vegas, era un tiro de 2-3 metros, y te tendrá confianza de tirar, porque crea incertidumbre a su equipo, no sabe si va a tirar o no. Y también un equipo rival para que tenga que defender duro pronto un jugador como puede ser Delas. El quinteto de Iberostar Tenerife con Vivian, Juan de Gutiérrez, Sekulic, Ricciotti y Saúl Blanco. Ese lanzamiento de Vivian entró, un rebote para Delas. Estuvieron bastante sorte porque fue una ayuda muy longa por parte de Rafa y quedó muy solo, un tiro demasiado liberado por parte de Vivian. 7 de Dazanove, de 6.75 para Iberostar Tenerife, por baixo de 38%. Muscala. Muscala para Rafa Luz, delante del Vivian, lanzamiento de Corbacho, ¡sí! Aparece en el partido Corbacho. Entramos en la recta final, momento decisivo, canastra de Corbacho. Sí, un movimiento que bloquea al lado contrario Corbacho, sale más a mano, pivo que bloqueó, y luego vuelve a bloquear, un bloqueo vertical, sale para un tiro que arma rapidísimo Corbacho. Vivian posteando a Rafa Luz, ahí está Vivian, no recibe ayuda Rafa, canastra, canastra de Vivian. Estuvieron un tanto ahí rácanos a sus compañeros. Sí, pero sí, en un contra un también tenía que poner un poquito más de intensidad, o mejor propiciar la falta personal para que se no vaya tan fácil. Pero la verdad es que no recibió ayudas por parte de... Mira Corbacho, mira Corbacho, lanzamiento, demasiado pasado. O lanzamiento de Corbacho, rebote para Rafa Luz. 8 minutos para que acabe esto. 8 minutos para la séptima victoria de la temporada. Muscala, balón para Delas, toma. Canastra de Mario Delas. Asistencia, Mike Muscala. Muy bien, quedó superioridad. Muy bien, buscado por parte de Muscala, que leo muy bien para recibir debaixo do aro Delas. Ricciotti. Sube Blanco, defendido por Cumprala. Preparado para ayuda Muscala. Ahí está Blanco. Blanco, asistencia para Sekulic. Evitó a Mande Muscala y anotó un blanco a Sekulic. Sekulic, 20 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Perfecto. O trabajo de cada día. Perfecta definición de conceptual. Penetración por línea de fondo, ayuda a los hombres grandes a ofrecer la zona. Muscala con Corbacho. Corbacho para Rafa Luz. Ahí está Rafa buscando línea de fondo ante Vivia. O lanzamiento no, rebotea Muscala. Metió un llamán Juanpi Gutiérrez. Y esa bola será, a ver, protesta Gutiérrez, es para Río Natura. Volve Diguar, Paiso Corbacho, va a entrar Santopoulos. Descanso también para Rafa Luz, intento galego ahora con Santopoulos, Diguar, Cúmprala, Muscala y Delas. Sí, parece un buen cambio, estaba un poco canso, Rafa necesitaba un poquito de banquillo para ver la situación, descansar un poquito. Y luego también un cambio para reactivar a su equipo. Aquí tiene una diferencia, un marcador importante. Tiene que insistir y seguir defendiendo duro en ofensiva, buscar las ventajas. Balón para Delas, liberado, lanzamiento, no. Torceuselle. O rebote fue para Vivian. Tratando de filtrarse, Sekulic. Sekulic con Vivian. Buscando ese 2-2. Ahí está Vivian. Fíjese de comer ese balón, lanzamiento complicado de Juanpi Gutiérrez, canastra. Canastra de Juanpi Gutiérrez, tripla para Gutiérrez. A 9. Xanthopoulos. Con Muscala. Diguar, Xanthopoulos. Diguar. Hay falta de Ricciotti. Primera falta de este último cuarto. Sí, tratan de buscar muchísimo este tipo de situación, a Muscala en poste baixo. Creo que Diguar debería jugar un millón más un contra un, buscar las penetraciones, ayudas y doblar. Cuando jugaban cuatro baixinhos, esto hacía mucho y quedaban muchísimos problemas a defensa de Iberostar Tenerife. Balón de Santopoulos, Delas, que le ha movido Diguar, Muscala. Bueno, con canastra, hay falta personal. Falta personal. Eso tiene que acabar dentro. Saúl Blanco. Sí, de Blanco. Esas son las que un hombre de 2-10 o 2-11 como Muscala no puede... Sí, confiouse arriba de Santo Bandés en lugar de tratar de descacharla, ¿no? Sí, señor. A ver, a tiros para Muscala. A falta de Saúl Blanco fue a tercera. 4 Ross, 3 Blanco, 3 Ricciotti. Primero está Tenerife. Anota Muscala. 22 puntos. Esto sí que es importante. Momentos de además que está a jugar a un partido, convertir a los tiros libres, que parece doado, pero... El segundo dentro, 23. Máxima anotación de Muscala desde que llegó a Liga Endesa. Ah, está jugando un buen partido, participando tanto defensivamente como ofensivamente en los juegos de Río Natura. Meteu a man ahí, Xanthopoulos en la defensa. La máxima anotación anterior de Muscala estaba en 20 puntos, esa era su marca, Ose 23.
Sekulic. Ricciotti. Ricciotti. Ricciotti para Juanpe Gutiérrez. Repite Gutiérrez. Canastra de Gutiérrez. Dous, estaba pisando, ¿eh? Es un jugador que suba muy abierto. Claro, buscan penetración. Jugador del Tenerife. Dobra muy bien. Cuando recibe ayuda a las laterales. Es un jugador que siempre está abierto para posibilidad de tiro de tres. Seis puntos para Gutiérrez. Giannopoulos. Duarte. Sube de las. Falta de Muscala en ataque. Falta de Muscala en ataque. Sí, cuarta de Muscala. Puso su defensor, de un paisinho na súa liña. Xavo Dichek chocou con él. Bueno, quitaron falta, pero a verdade que xa non tiña posibilidade de cambiar a dirección de onde estaba a intentar gañar a posición. Hai tempo morto a 5.43, 9 arriba, Río Natura Mambú 74-65. E aí estamos vendo de novo esa última falta indicada a Muscala. Lembren como está a situación con 4 faltas delas, con 4 está Oriol, con 4 Muscala. Pero no cambiamos de lado, ¿vale? Pipa te abre, pero aquí y aquí. Vale, pues al otro lado, ¿vale? Pero pintas el bloqueo y te vas rápido. Y tiene que pasar el balón, Nico. El balón va al rizo y al mismo que te ha bloqueado para rizar, se la tienes que pasar. Es muy normal, ¿no? Tal como está la situación de los interiores de Río Natura Mambú, que diseñen jugadas para acabar dentro. Ahí. Sí, van a jugar con 4 muy abiertos y luego Sekuli seguramente para jugar interior, porque tienen problemas de faltas y si reciben ayudas, como son ayudas muy longas, quedan jugadores liberados, que claro. Jugadores importantes, en el caso de Seuri Blanco, en algún caso sí, de Ricciotti, que lógico. Claro, saben claro. Que Río Natura Mambú ahí dentro. Mira, fíjate ahora, Muscala y Oriol, claro. Defendiendo. Los dos pivotes de Río Natura Mambú con 4 abiertas. Sí, ahora abre también Gutiérrez, quedan 4 abiertos. Así que es de perder Ricciotti. Claro. Bola dentro para Sekulic. Y hay falta personal de Oriol, va a seguir eliminado capitán. Quinta falta personal de Oriol Junge. Bueno, pues acaba a pitar de viento de Estamonos. Y una falta rarísima aquí acaba Oriol. Por abrazar. Sí, ya Xalle tenía ganada posición, trató, intentó de... Bueno, veremos ahora ver la posibilidad de subir 4 baixos. Con sale de las. Bueno. Eliminado Oriol Junge. Entra de las. Van buscar con 4 faltas. Sí, seguimos las veces. Van a buscar muchísimos equipos situaciones de 4 abiertos. Balón para Saúl Blanco ante Pumperla. Lanzamiento. Muy buena defensa de Pumperla. Rebote para Muscala. Debe haber falta de Juanpe Gutiérrez. No me indican nada los colegiados. Importantísimo, importantísimo rebote defensivo. Van a dar segundas opciones. Eter. Una opción de ataque longa para buscar la posibilidad de Muscala en ofensiva. Giannopoulos. Balón para Diwar, lanzamiento, tripla de Diwar. Canastra de Ben Diwar. Importante que aparezcan en momentos de este estilo estos jugadores abiertos para crear problemas a la defensa. Oh, Delas bueno, eliminado. Quinta de Delas, eliminado Mario Delas. Esto es una sangría. En apenas un minuto, bueno, un minuto, en 40 segundos eliminados dos jugadores. Vamos a ver quién es el siguiente en desfilar. Vais a marchar Delas. El público está alporizado con trabajo bueno, arbitral. Están Muscala, tratando de presionar. Entra Miki García Escobar, que ven también. Bueno, ven con 3 faltas. Es la preocupación de que Muscala tenga 4 faltas también. Es lo importante. Veremos cómo asustan defensivamente. A ver quién defiende a Sekulic, porque están a buscar ahora a su equipo muchísimo a este jugador. Quizás refugiarte en una zona, Manel. A ver. Pues no sé, es una posibilidad, es una mejor metía a Diwar o Cúmprala sobre Sekulic con 4 baixiños, esconder un poño más en una zona de asustes. Bueno, veremos a ver qué tipo de defensa practica ahora Río Natura. Importante a ver cómo sale. Pecho, venís aquí. And my fear, ¿no? Looking for that. Vale, vale. Mano derecha y acábala, tío. Se la metes, no te puedo decir. Mira, de Yagón ataca a Lot against our big guys. Inside, Palma and rotating everybody. Everybody, okay. Guys, everybody. Hey. And the offense playing with passes and that. Hey, instead of the big guys trying to fight with them, the little guys bump a little bit, okay? We can't have all the big men falling out. Best offense. Bump and that, okay? Best offense.
dos, tres. Que un trabajo de todos, ¿eh? No, sale Miki, seguramente en defensa sobre Sekulić, porque no pueden cargar. Claro. A buscar el Tenerife seguirá insistiendo ahí con Sekulić. Sekulić sabiendo, bueno, que tenga Miki, vaya a buscar. Y esto que arranca. Balón para Vivia. Vivia con Sekulić. Ahí está Sekulić frente a Miki. Preparado para Ciudad Santópolos. Vivia insiste dentro fuera. Sekulić. Vivia, lanzamiento de Vivia. No rebote Juanpi con Muscala. Es el rebote Paidano. Lanzamiento de Juanpi, canasta. Eso sí que no puede ser. Canasta de Juanpi Gutiérrez. Es lo que estamos a insistir. Eso después de una muy buena defensa, no dar segunda opción. Encima con Pila tan rápidamente como convertido Gutiérrez. A ver, un remedio. Santópolos. Úprala. Saito Diwar, ahí está Diwar, perseguido por Ricciotti, penetra Diwar, Miki, lanzamiento, gancho, Miki, no, acababa posesión, rebote para Gutiérrez. Amago, era un tiro antes ya, tanto recibido que estaba solo. Ricciotti, 77-67, problemas para Ricciotti, falta de Diwar. Cuarta falta, entra en bonus, Río Natura Mombús. Y a falta de Diwar es a segunda. Importante non dar segunda opción, insisto, no rebote defensivo. E ahora máis que nunca seguramente que van tratar de buscar para dentro directo para dobrar pues un control dos jugadores exteriores e logo as axudas sobre os grandes. Mira a cara de sufrimento de Moncho, que ve que tenga aí a séptima victoria, vale, e que tenta claro. Un face de problemas e, bueno, e de retos por diante. Queda moito partido, a diferencia ainda que parece grande, non é tan grande como parece. Ricciotti, balón de Ricciotti para Juanpi Gutiérrez, recupera Muscala, polo Chandiguar. Cúmbrala, Santópolos, con calma, con cabeza, con tranquilidad. Ataque longo, 3.49. Miki, Santópolos, forzando a Oriz, Santópolos, bueno Santópolos. Diwar, Santópolos, plántase de tres, tira y canasta. Era momento Santópolos. Importantísimo. Él montó Alea y él resolvió. Importantísimo esta canastra. De momento complicado, además de confianza para este jugador y también para el equipo. 80 puntos ya, otro partido en la casa por arriba, dos 80 puntos Río Natura Mombús. Bolochan Ricciotti, Sekulić, pasos de Sekulić, pasos de Sekulić. Observen a Miki García Estobar que se ven arriba. Muy bien la defensa de Diwar, muy bien ayuda de Miki Estobar. Perfecta ayuda, un momento de paso adiante, un momento importantísimo del partido. Los pasos de Sekulić. 3.20. Un poquillo más preto. Perros de Obradoiro, na caldeira do Sar. 80-67, más 13. Pide dentro Muscala. Balón para Diwar. Santópolos. Arranca Diwar. Perseguido por Saúl Blanco. Tratando de enganchar a Blanco Muscala. Balón para Diwar. Lanzamiento. No rebote Sekulić. Corre Uriz. Ahora hay que defender. Juanpi Gutiérrez. Contra Muscala. Ahí está Muscala con Gutiérrez, aguanta Muscala. O lanzamiento, sí. Anota Levi Rost. Canasta de tres de Rost. Venga, defensa, pasa que a saída, na xuda lateral, non chegou a tempo a puntear un tiro liberado de un jugador que estaba muy aberto. Muscala, con Cúmprala, Santópolos. Máxima tensión, Nosar. Cúmprala. Y de dentro Muscala, balón para Muscala. Con el Gutiérrez, pide falta. Hay falta personal de Juanpi Gutiérrez. Primera falta personal de Gutiérrez, tercera. Sí. No cómputo de Iberostar Tenerife en este último cuarto. Un poco cargados en cuanto a falta personal. La verdad es que Río Natura en este senso tenía que buscar muchísimo más vertical o aro, porque es un momento importantísimo de castigar las defensas de un control de jugadores exteriores. Santópolos con Diwar. Miki. Santópolos para adentro. Deixa para el lanzamiento abierto de Muscala. Quedase curto. Ese rebote va a ser para Gutiérrez. Uriz. Cinco rebotes lleva Sean Gutiérrez. Ahí está Uriz. Oye, con ayuda de Muscala. Balón para Gutiérrez. Planta ese lanzamiento. No, quedase curto. No rebote. Sekulić. Hay falta de Diwar. Cuidado. Diwar o Muscala. A ver, el grupo fue de Diwar. Sí, que quitan a Diwar. Será tercera de Bentiguar. No, espera, ¿qué acaba de pitar? Sí, falta de Diwar, tercera. Sí.
Tiros para Sekulic. Está en bonus Río Natura Mongos. Llegaba del lado contrario a tratar de recuperar un balón que ha salido un resate muy longo. Le tocó uno los brazos de Sekulic. O lanzamiento del capitán de la selección de Montenegro, acaba dentro. 21 puntos para Blagota Sekulic. Segundo tiro libre para Sekulic. Anota Sekulic. 80-72. Y atención, que ahora sí va a cambiar. Obradoiro va a jugar con Pequeno. Ahí vuelve Corbacho. Sí, Oscar Trabaixiño. Los últimos dos minutos, a ver cómo asustamos en defensa, cómo asusta el equipo de... Mira Corbacho. Balón para Pumperala. Pavel de Cátaro. Sianzópolos. Efectivamente, empareñase Sekulic con Pumperala. Ahí puede ter vantaxe Río Natura Mongús. A ver cómo xoga. Sí, ofensivamente. Ahí está Pumperala. Vai penetrar. Ahí está Pumperala atacando. Pumperala, taboleiro, non. Balón para Muscala, canastra. Canastra de Muscala. Esa é a segunda opción. Non entra de Pumperala, pero ahí está Muscala. A mí un equipo que me gusta moito, con 4 baixiños, porque crea moitos problemas ofensivamente. Van ter problemas defensivamente, pero mira. Mira que esa man de Sianzópolos. Recupera Sianzópolos. Gran man esa de... Río Natura Mombus. Los equipos baixiños tienen muchísima más actividad defensivamente, móvense moito, recuperan más balón y crean muchos problemas ofensivamente en su rival. Insiste Pumperala. Sianzópolos, Diguar, lanzamiento de tres, no rebote, Pumperala. Importante. O corazón de este equipo, chámase Pumperala. Sianzópolos, ataque longo, bola para Muscala, Muscala con Sekulic, no entra, salta Diguar. Balón para Gutiérrez. Uriz, Ricciotti con Sianzópolos, falta personal de Sianzópolos, tiros para Ricciotti. Sí, es falta. 80-72, estamos en el último minuto. Sí, es falta, tiene que seguir así, defendiendo preto de ellos, tratando de que un contra un tenga muchos problemas para crear este problema, porque van a buscar tiros rápidos, porque a diferencia son dos puntos. No conceder sobre todo tiros de tres. Qué partido, cantos desafíos a nivel... táctico y plantación a Río Natura en este tercero y último cuarto. Alejandro es un adestrador completo, a mí me parece un grandísimo adestrador. Fan cosas diferentes, como fai en algunos casos Río Natura Mombús. Son equipos recién ascendidos que parecen equipos noveles, pero que xogan muy bien a baloncesto, practican moitas trampas, ponen en acción y luego fan un baloncesto muy bonito. Anotó Ricciotti, 80-74. Además, esa situación de faltas en los pivotes de Río Natura, pues claro, por supuesto que también ayudó. Balón para Sianzópolos. Sianzópolos, Corbacho, Sianzópolos. Pasan los segundos. Camino de la séptima victoria de la temporada. Pumperala. Ahí está Pumperala. Pide dentro Muscala, emparellado con Sigma. Va a atacar Pumperala, Sekulic. Ahí está Pumperala. Penetra Pumperala. Tírase Pumperala. No. Acaba tocando esa bola Saúl Blanco. Y ahí está de nuevo Pumperala. Otra vez Pavel Pumperala. Tiene una posición para jugar. Impresionante Pumperala. Sianzópolos. Para, se tira, lanzamiento. Bueno, eso era para galería. 80-74, claro. Moncho Fernández con un tono, metes en la pista para pedirle cabeza a Sianzópolos. Pasó un segundo cuarto, vuelve a pasar el último, lo de Radeiro cuarto, tiene que sonar un poquito más. Yo creo que se contagió por el espíritu de festa de este final de partido. Ahí está penetración y a canasta de Ricciotti, 82-76. Balón para Pumperala. Evita Sigma. Ahí está Pumperala. Cruza campo. Para se Pumperala. No entra. Penetra. Deixa ahí dentro. Acaba este gran partido. Pumperala. Quedan 7 décimas. Pero va a poner punto de final a un partido excepcional. Pumperala con esa última canastra. Acaba el partido. Nosar. 84-76.